Dos episodios que se produjeron en los últimos días con personas conocidas del mundo mediático al respecto del tema tributario han puesto sobre el tapete el debate sobre esta cuestión. La cultura de la evasión es de muy larga data en nuestro país y aunque se registraron avances en lo que respecta a la formalización de la economía, es claro que no existe la suficiente voluntad política para combatir este flagelo tan antiguo. Muy buenas noches, en el aire la programación de entrevistas Fuego Cruzado. ¿Cómo le va, don Benjamín? ¿Cómo está? Buen día. Muy bien, Augusto. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. En víspera de un, día compromiso complicado, tenso, un día tenso. Complicado como áreas. Pocos. Complicado como pocos, es verdad. Pero bueno, estamos ya para compartir y este es el tema. Cada tanto un caso de evasión impositiva o inconvenientes en los procesos de tributación por parte de mediáticos instala el tema de la relación entre el contribuyente, la intermediación de los contadores y la Secretaría de Estado de Tributación. ¿Cuál es el proceso y dónde se quiebra el control? ¿Qué tan excusable es admitir ignorancia para escapar de nuestras responsabilidades con el fisco? Bueno, de hecho tampoco es un problema eminentemente nacional, es una situación mundial, casi bíblica, digamos, las dificultades, la animadversión que existe a la hora de ceder una parte de las utilidades de las personas al Estado, pero así funcionan las cosas y así se financia un elemento que es inexcusablemente importante como es justamente el Estado, ¿no? Definitivamente nadie o casi nadie quiere pagar impuestos, a nadie le gusta. ¿Qué gusto que da pagar impuestos a fin de mes? Nadie va a escribir un libro con ese título. Sí, sí. No, probablemente se vaya a la quiebra, no venda ninguno. Y además tiene que ver con esto que decíamos, la experiencia, la mala experiencia que hay en esta materia en nuestro país, que la heredamos de mucho tiempo atrás. Entonces refuerza esa teoría de tratar de pagar lo menos que se puede. Para hablar de este tema tenemos un experto en la materia, es muy conocido, de todas maneras esta es la ficha de él. Óscar Orué, abogado por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en finanzas públicas, cursando una maestría en tributación, docente universitario, funcionario del Ministerio de Hacienda hace 28 años, actual viceministro de Tributación. Viceministro Orué, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por venir, ¿sí? Buenas noches, Augusto, buenas noches, Benjamín, y también a toda la teleaudiencia de Fuego Cruzado. Muchas gracias por la invitación. Faltó apuntar ahí que es de Cerro Porteño también, ¿eh? Vos tenés información privilegiada y eso, sí, vos sabés que en este momento importante. Puede ser ese imputable. Óscar, siempre hablamos nosotros a veces de generalidad, evasión impositiva, corrupción, que son caras de la misma moneda, pero en el caso de la evasión, ¿podríamos cuantificar aproximadamente cuánto se evade en nuestro país para saber la implicancia, la importancia que tiene este tema en particular? Bueno, hay varios estudios. Nosotros tenemos un estudio que hicimos con la Unión Europea. El año pasado terminamos. En el IVA hay una evasión de aproximadamente entre el 30 al 36%. Eso representa números más o menos entre 4 a 5 billones de guaraníes por año. Lo relacionado a la renta, estamos terminando un estudio, porque es un poco más complicado, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que existe una gran informalidad. De cada 10 empresas o comercios, solo 4 emiten factura. Hay un 60% de informalidad a nivel nacional. Entonces tenemos un gran desafío. El desafío es instar y trabajar en la cultura tributaria. Y yo celebro, Benjamín, que en estos momentos se esté hablando de esto a través de, en este caso, cuestiones más mediáticas, ¿verdad? Porque personas muy reconocidas están siendo procesados por esta situación, ¿verdad? Y creo que es muy importante abordarlo socialmente, porque hay una cultura, como los mencionaban ustedes, que no da gusto pagar impuestos, ¿verdad?
y no da gusto pagar impuestos porque muchos dicen no vemos el resultado de esos, recursos en el bienestar de la ciudadanía, pero se está trabajando en eso. En mi labor es justamente la del recaudo de los tributos y bueno, una labor no tan sencilla, no tan fácil, pero que lo estamos tratando de hacer de la mejor manera posible. ¿Podría ayudarnos a sistematizar, viceministro, las formas de evasión? Voy a decir algunas cosas que seguro que no van a ser técnicas, ¿verdad? Por un lado hay una especie de subregistro, o sea, yo no te registro todo lo que gano, entonces es una forma de evadir, aunque pague inmaculadamente el resto, digamos, ¿verdad? Después, o sea, ¿y qué otras formas, cómo se llama eso y qué otras formas hay? Tanto en el nivel del empresariado como en el nivel de las personas. Bueno, conceptualmente existen dos situaciones. En realidad, tres situaciones. Está la omisión, que yo me olvidé, no pagué, declaré, pero no pagué. O hubo un error en el concepto, ¿verdad? Entonces se califica como omisión. La defraudación, que ya es la intención de no pagar el impuesto. Y en tercer lugar, tenemos lo que es la elusión, que es una forma legal de evadir el impuesto, ¿verdad? Paraguay, hasta el 2019. Normas que permitían la elusión del impuesto propiamente. Y eso es lo que se perfeccionó, se corrigió con la reforma tributaria. Hay un sector que hoy está aportando mucho más, el sector de socios, dueños, accionistas de empresas, el sector agrícola y pecuario y el sector agroexportador, hoy necesariamente están pagando más. Pero igual sigue lo que es la evasión de impuestos y hay diferentes formas, ¿verdad? Está aquella persona o aquella empresa o comercio que directamente no emite la factura, no lleva una contabilidad, maneja así muy precariamente su negocio. Después tenemos cuestiones relacionadas a manejos ya de facturación, pero consiguen documentación falsa de tal manera a justificar costos y gastos. Principalmente cuando compran productos de contrabando. Cuando vos compras producto de contrabando, no tenés forma de poder deducir eso. Entonces, lo que hace la mayoría de las empresas que están en esa situación es comprar facturas falsas o comprar facturas clonadas, ¿verdad? Y hay que separar también lo que es la factura clonada de la factura falsa, ¿verdad? La factura falsa es directamente una factura que, si bien tiene el timbrado, tiene el número de factura y a los efectos contables es válido, sin embargo, la empresa en realidad nunca prestó el servicio, ¿verdad? Normalmente se le inscribe a personas que por su naturaleza o por su característica no están en la formalización o en la formalidad. Entonces, inscriben empresas a su nombre, empresas unipersonales, y con eso, por ejemplo, nosotros habíamos detectado en este caso que hoy salta por el caso de periodistas, de personas, de medios de prensa, en el cual hoy es como que todo el mundo está hablando de este tema. Y ahí es donde nosotros encontramos un esquema donde se crearon 53 empresas falsas, ¿verdad? Porque fuimos a controlar, no encontramos las empresas. Y ahí detectamos eso, denunciamos la fiscalía y se hizo el allanamiento en agosto de 2020. Eso, cuando llegamos al lugar, se encontró numerosas pruebas de todos aquellos contribuyentes que adquirieron esas facturas falsas. Y bueno, así es como llegamos a los casos que hoy están siendo ya solucionados, entre comillas, claro, judicialmente. Óscar, vamos a continuar con este tema que estás señalando, pero antes, para completar la información nomás. Vos decías, se va en concepto de IVA entre el 30 y el 36% aproximadamente, y eso representan 4 a 5 billones, algo así como 70, 60 y pico de millones de dólares. Sí. Al año. Es una suma importante, pero es el impuesto probablemente sobre el que hay mayor control. O es uno de los impuestos que más pagamos los paraguayos. Los otros impuestos, si pudieras cuantificar en líneas generales, digo, para tener una cierta noción, impuesto a la renta, todos los impuestos agrarios y demás, ¿cuánto es la evasión en estos otros? Bueno, ahí más o menos estamos hablando entre 8 a 9 billones por año, es lo que nosotros estimamos. Pero no es un estudio muy finalizado o muy
O sea, todavía no se terminó el estudio como para poder ya dar... es un número que nosotros tenemos ya de forma estimativa, sin un sesgo más bien académico aún. Pero estamos terminando ese estudio de tal manera a poder dar con más precisión. Son arriba de 150 millones de dólares, 170 millones de dólares más o menos al año, entonces, en concepto de... Sí. De evasión. Claro. El IVA, hay que hacer una precisión, ¿verdad? Uh-huh. Con relación al IVA, los que cumplen con el GESHAUCA, ¿verdad? Que es una declaración jurada informativa, sí hay un control más exhaustivo. Pero el resto de los contribuyentes, solamente estamos hablando de 20.000 más o menos contribuyentes que tienen la obligación de la declaración jurada informativa. O sea, que cada mes tienen que presentar cuántas facturas vendieron, quiénes fueron los que vendieron, etcétera. Entonces, ahí estamos hablando de ni la mitad de los contribuyentes, ¿verdad? Lo que nosotros establecimos a partir de este año es el registro electrónico de comprobantes, que es lo que generó toda esta discusión de por qué el IVA al supermercado no se puede deducir, ¿verdad? Uh-huh. Que para el año 2022 va a hacer que todos los contribuyentes ya presenten su declaración jurada informativa. Hay que separar. Una cosa es... la declaración jurada determinativa, que es cuánto es ingresos menos gastos y cuánto tengo que pagar al fisco. Y el otro es la declaración jurada informativa, o sea, sería factura por factura cargar en el sistema informático Marangatú, de tal manera ir cruzando y de esa forma poder controlar más eficientemente. Hablabas de 53 empresas falsas en este episodio, y las empresas falsas per se no funcionan solas, o sea, tienen que entrar dentro del torrente del sistema tributario para su evasión, en este caso. ¿Cómo funcionan? O sea, ¿quiénes son, digamos, los que tienen los membretes de estas empresas falsas? ¿Las empresas de contaduría? Sí. ¿Las empresas propiamente? ¿Los particulares? ¿Cómo funciona? En este caso encontramos dentro del estudio contable, encontramos más o menos casi 20 chips, porque... una de las particularidades que tiene que tener cada contribuyente es que tiene que declarar un número de celular o un número de teléfono. Y el perfil de riesgo establece que si Augusto Dos Santos registró un número de teléfono y el mismo número de teléfono está registrado en 10 contribuyentes, eso ya llama la atención. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Ellos cargaban, pedían el chip, tenían el celular... Encontramos todo eso como prueba, ¿verdad? De tal manera poder separar las empresas. Cuando nosotros fuimos a verificar las empresas donde declaraban el domicilio, no encontramos, ¿verdad? Y lo que más nos llamó la atención en ese momento fue que no tenían costos y gastos. O sea, una empresa que declara lo que tenía era más o menos... se vendían entre ellos y equilibraban el IVA. Y eso nos llamaba mucho la atención. Es así que comenzamos a hacer la investigación. Buscamos todo eso, no encontramos. Después vimos si tenían vinculación con otras empresas, no la tenían, estaban vinculadas entre todas ellas. Y fue muy difícil encontrar, ¿verdad? Nosotros pudimos ubicar el lugar físico gracias al número de IP de la computadora de donde se presentaba la declaración jurada. Y de esa manera pudimos encontrar el lugar. Y ahí encontramos todas las pruebas, inclusive dentro de la casa, porque era un domicilio. Encontramos un cuaderno donde figuraba la venta diaria, el nombre de la persona, qué impuesto y cuánto era la factura que se le vendía. Así es como pudimos más rápidamente poder detectar quiénes fueron los que compraron esas facturas. Lo que hicimos después de eso fue ver si es que efectivamente esas facturas que se vendieron estaban en la declaración jurada de cada uno de los contribuyentes. Una curiosidad, ¿y cómo hacían con la identidad al respecto de las telefónicas? Y figuraba nombre de la persona. O sea, probablemente tenían la fotocopia o la cédula de las personas, ya, ¿verdad? Para poder hacer eso. Y nosotros inclusive hicimos un control interno porque evidentemente nosotros pensábamos que había una confabulación con funcionarios de tributación. No encontramos esa vinculación, pero siempre estamos estableciendo procesos más exhaustivos para poder habilitar una empresa. Por eso hicimos el registro biométrico, ¿verdad? De tal manera poder también ver que el representante legal de una empresa realmente sea esa persona que está declarando. Además de estos casos conocidos, porque el tema tiene mucha divulgación a partir de eso, que involucra a Yolanda Parr, a Chip Ibera, a Carlos Troche, periodistas,
Hay un total de más o menos 900 personas, tengo entendido, entre personas físicas y empresas que se beneficiaron. Algunos dicen fueron defraudados por sus propios contadores. Esa es una discusión que hay que hacerla por separado. Yo no entiendo muy bien cuál sería el beneficio de los contadores y no de los contribuyentes o de sus clientes. Me parece que ahí salían ganando todos, pero no sé, esta es una discusión por separado. Son 900 empresas, perdón, personas y empresas más o menos, sí, las que forman parte. Es un monto muy grande. ¿En qué estadio se encuentra? O sea, ¿hasta dónde van las atribuciones de la Subsecretaría de Tributación y cuándo pasa al terreno jurisdiccional, al Poder Judicial? Bueno, en este caso es importante precisar lo siguiente. No se hizo una denuncia por evasión de impuestos. La cabecera o lo que nosotros empezamos fue una denuncia por producción de documentos no auténticos en la modalidad de uso. Eso es lo que el fiscal imputó. ¿Por qué? Porque íbamos a tardar muchísimo tiempo en controlar los 900, hacer 900 sumarios. Entonces, como ya confirmamos que esas facturas eran falsas, entonces coincidimos en que era mejor, con el fiscal interviniente, era mejor procesar por o imputar y acusar por ese delito. Iba a tardar mucho más el tema de la defraudación y la evasión de impuestos. Entonces, directamente lo que se hizo fue, como se utilizó facturas falsas, directamente se acusó por ese hecho. Nosotros ahora ya hemos, en este caso, recaudado o recuperado más o menos 10 millones de dólares casi ya de ese caso en particular. ¿Caso? 243 personas ya aceptaron el hecho y ya están pagando. Algunos pagaron al contado, otros están financiando. Y sigue el resto. Entiendo. Viceministro, ¿cuáles son algunas orientaciones de buena práctica, digamos, en la relación entre las personas y sus contadores? Porque yo creo que ahí también hay una especie de... Si bien se usa mucho el tema de el contador me jodió para eludir típico responsabilidad, también es cierto que hay mucha ignorancia por parte de las personas en el momento de confiar totalmente, digamos, su situación en manos de un contador. ¿Te parece que también hay necesidad de una mayor nutrición informativa, digamos, de las personas respecto de esto que es su compromiso? Definitivamente. Yo creo que la cultura tributaria, la educación tributaria es fundamental, porque al final hay dos cosas seguras, siempre hay un dicho. La muerte y los impuestos no se salva a nadie, ¿verdad? Ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. Nuestra recomendación es que cuando hay una prestación de servicio de profesional contable, que firme un contrato, porque hoy no hay una ley que regula la actividad directamente. Entonces, hoy, ¿quién es el responsable? El responsable es el contribuyente. Entonces, el contribuyente tiene que demostrar que fue estafado por su contador, evidentemente tiene que demostrar para poder deslindar responsabilidad. A mí me valió justamente estas aclaraciones o estos comentarios, me valió el reclamo de los contadores, los gremios de contadores, porque se generalizó supuestamente. Yo en ningún momento he generalizado, al contrario. Siempre mi parte tengo buena predisposición con el gremio. Y muy por el contrario, yo siempre recomiendo que se asesoren por profesionales contables. Una de las recomendaciones que hacemos es que firme contrato. La segunda es que no le entregue su contraseña, su usuario, su PIM a su contador o a cualquiera que le lleve la contabilidad. ¿Por qué? Porque ahí, ante la administración tributaria, el que está declarando es el propio contribuyente. Sin embargo, tenemos una herramienta tecnológica que permite que vos, Augusto Dos Santos, pueda entregarle a Óscar Orube, contador, una clave de acceso independiente, ¿verdad? Y vos podés controlar a través del sistema Marangatu qué está haciendo tu contador. Eso se llama tercero autorizado. Y eso es lo que recomendamos normalmente que hagan las personas, los contribuyentes. Y en tercer lugar, la recomendación es que vos pagues. Lo que pasa en la práctica, y decía recién Benjamín, ¿cómo es que el contador puede verse beneficiado eventualmente? Y el error, a mi criterio, es que uno le da el dinero al contador y el contador es el que paga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo soy el contador, Benjamín Livieres me da la contraseña, su contraseña, yo presento una proforma y le digo, mira, acá está, es 4 millones de guaraníes, tenés que pagar de impuestos. Ok, me da los 4 millones a mí, yo me voy, modifico y hago cargo de las facturas falsas. Y yo, no, me quedo con, pago 1 millón y me quedo con 3 millones de guaraníes. Eso también sucedió
no estoy generalizando, pero tuvimos casos en los cuales esa característica hubo ya en la administración que nosotros verificamos en base a las denuncias. Entonces, esa es la recomendación. Viceministro, ahí sería muy importante agregar lo siguiente. Siendo que existen todas las posibilidades de que vos, a través de una herramienta tan accesible como es desde el propio sistema bancario al cual estás adscrito, ¿verdad?, hasta las demás herramientas, puedas pagar vos tus impuestos, ¿verdad? Sí. O sea, todo lo que tendría que hacer el contador, en todo caso, decirte, mira, tenés que pagar 1 millón. Así mismo. Entonces, la recomendación es que le genere la boleta de pago, le entregue al contribuyente y el contribuyente de su cuenta home banking directamente paga. Sí. Eso último te iba a decir. Si vos pagás impuestos, aunque pague tu contador, vos finalmente tenés un recibo de cuánto se pagó. Claro. Entonces, te digo eso. Es muy difícil justificar o cargar la responsabilidad en los contadores. Seguro que hay algún bandido entre ellos, como lo hay en todas las profesiones, no me quepa la menor duda. Pero el problema, el principal beneficiado del acto de pagar menos impuestos es el cliente. Definitivamente. En la mayoría de los casos, por lo menos. Definitivamente. Y es muy difícil, Benjamín, porque si yo gano, no sé, 100 millones de guaraníes por mes y yo sé cuánto gasto por mes, yo sé más o menos cuánto es lo que tengo que pagar, porque el impuesto es 10%. Claro. O sea, no hay mucho que discutir ahí. O sea, es difícil que uno diga, no, yo no sabía, ¿verdad? Pero se dan los casos. Por eso es importante hacer esa precisión, que haga claramente la denuncia a la persona que le estafó, ya sea contador, porque muchos también dicen que son contadores cuando no lo son, ¿verdad? Uh-huh. Eso también es algo que hay que, a nuestro criterio, legislar o normar de tal manera que no cualquiera pueda venir a decir, yo te voy a llevar la contabilidad más barato, porque hay también una competencia desleal entre los contadores. Así mismo. Tenemos que irnos a la pausa, ¿verdad? Sí, sí, quería dejar planteado un tema que a mucha gente le llama la atención en nuestro país y es motivo de cuestionamientos. Después podemos charlarlo. Te pillan, arreglás y no pasó nada. Más o menos esa es la secuencia. Después de la pausa vamos. Después de la pausa conversamos. ¿Sí? Ya volvemos. Estamos conversando con nuestro invitado hoy, el subsecretario de Tributación, Óscar Orué. Decíamos antes de la pausa, Óscar, me pillan, arreglo y no pasó nada. Vos decías, aceptaron el hecho muchos de las personas, estas las más conocidas y muchos otros. Es un procedimiento frecuente. Entonces, ¿cómo no es una especie de impunidad? Se pregunta mucha gente. Bueno, yo creo que eso ya es un criterio más fiscal que tributario, ¿verdad? La fiscalía es la que impulsa la acción penal y es la que, en todo caso, busca o analiza la reprochabilidad de cada uno de los contribuyentes que incurren en estos hechos. En este caso en particular, como mencionaba, se da una particularidad que es, vale la redundancia, que es que no se le imputó por evasión de impuestos. Hubo una imputación por producción de documentos no auténticos. O sea, el tipo penal es diferente. Entonces, lo que se buscó es justamente que, por un lado, arreglen su situación ante el fisco y, por otro lado, buscar una salida procesal desde el punto de vista penal. Ahora, hay que tener que en este caso también hay personas que fueron acusadas. O sea, no es tampoco que salieron todos libres. Porque ellos teóricamente demostraron que ellos no tuvieron la intención de hacer eso, ¿verdad? Y presentaron documentación. En el caso de los tres periodistas, que fue muy reconocido, ellos argumentaron la denuncia que le hicieron al estudio contable que llevaba y el estudio contable le individualizó a uno de sus asistentes que fue supuestamente el que cometió el hecho. Entonces, es como que también deslindaron responsabilidades. Ahora, para mí es algo muy importante. Hoy la evasión de impuestos es un delito precedente al lavado de activos. Entonces, yo creo que cada vez más vamos a tener hechos, o en este caso sanciones, o en este caso resoluciones judiciales donde se encuentren culpables, porque también estamos siendo evaluados a nivel internacional. Claro. Por la GAFI, ¿verdad? En este caso tuvimos una evaluación este año GAFILAT, que el año que viene vamos a ver si lo podemos aprobar como país. Y es muy importante lo que mencionás, Benjamín, porque creo que hoy está como que la conciencia está cada vez más clara de lo importante que es cumplir con el pago de los impuestos
y los problemas que uno puede tener sin querer muchas veces cuando deja de lado o no le da la importancia necesaria en el ámbito tributario o hubo una intención evidentemente de evadir al fin. Viceministro, tenemos que despedir la programación. Mañana es un día tremendamente futbolero. Aprovechando eso, en 30 segundos, ¿cómo siguió aquello de la intervención en los clubes de fútbol? Bueno, el tema de los clubes de fútbol, entiendo de que la Fiscalía sigue haciendo la investigación del caso, ¿verdad? Es un poco más difícil esa situación. ¿Por qué? Porque más bien para utilizar facturas falsas en clubes de fútbol donde no pagan impuestos, es más bien para sacar dinero del club. Eso es lo que nosotros tenemos como indicio o como presunción. Pero entiendo que la Fiscalía está haciendo esa investigación y continúa. Todavía eso no finiquito. Hay mucho que hablar de este tema. Viceministro, le agradecemos muchísimo por ahora y confiamos en la posibilidad de tener un nuevo contacto. Cuando quieran, yo encantado de poder estar en el programa. Muchísimas gracias, Benjamín, también Augusto y bueno, a toda la teleaudiencia. Muy amable, gracias, muchas gracias. El viceministro de Tributación estuvo con nosotros. Muchas preguntas aún pendientes de formular y respuestas sobre un tema de mucha importancia, 170 o más millones de dólares que el Estado paraguayo se priva todos los años. Pese a nuestra enorme intención de trabajar mañana, hay fútbol. Lo cual nos frustra mucho, hay que decirlo, admitirlo. O sea, es nuestro lado débil. Sí. Entonces trataremos de retornar después de todo eso. Que tengan muy buenas noches, cuídense mucho. Pasen bien, ya llega cuenta final.